Bienvenidos a un nuevo video. Estoy en un lugar espectacular, realmente soñado, una tarde soleada y soñada. Estoy recorriendo Argentina en motorhome con mis perros. Empecé en marzo por provincia de Buenos Aires, pasé a Río Negro, estuve 3 meses en la provincia de Río Negro, pasando del mar, estepa, cordillera, alto valle, valle medio. Y hace unos días, semanas, entré a la provincia de La Pampa. Primera estación fue Jacinto Arauz, donde René Favaloro iba a ir por 3 meses y decidió quedarse 12 años. Luego la segunda estación fue Huatraché y la colonia Menonita. Y ahora sí, llegamos a la tercera estación en este recorrido por provincia de La Pampa y estamos en Colonia Santa María. Estoy realmente sorprendido con este lugar. Es espectacular. Ahora se lo voy a estar mostrando, pero realmente espectacular. Un lugar soñado. La provincia de La Pampa se divide en 22 departamentos. Cada departamento tiene sus localidades llamadas municipios o sociedades de fomento. Sociedades de fomento son cuando son más pequeñas, que no llegan a ser municipios. Y nosotros ahora estamos en la colonia Santa María, que es una sociedad de fomento porque son 350 habitantes aproximadamente, así que es de esos pueblos que a mí me gustan porque pequeños pueblos donde la naturaleza es protagonista. Y Colonia Santa María pertenece al departamento de Utracán. Vamos a intentar tocar, no sé si todos los departamentos de La Pampa, porque son un montón, 22, no va a pasar, pero bueno, vamos a intentar tocar distintas localidades en distintos departamentos. Y ahora sí, ha llegado el momento de mostrarles dónde estoy, que es el parque municipal. Yo estoy acá estacionado, ¿no? Acá estoy muy cómodo. Me puse la antenita de Starlink, así que tengo conexión, tengo señal constantemente. Acá están los baños. Acá hay un barcito que por ahora está cerrado. Acá tenemos el polideportivo, que a la tarde, noche, vienen a hacer algunas actividades. Acá tenemos el lago artificial, que por allá cae la cascada para que el agua se remueva un poco. Mira, ahora estoy viendo que hay unos peces, ¿eh? Mira, no los había visto. Pero miren la calidad de las mesas. Una buena madera. Hermosa, hermosa para sentarse acá, tomar unos mates con la lagunita. Bueno, a Pumba le gustó la laguna. Y anda en esa. Para allá está el pueblo. Y acá ya empieza con el cartelito camping y el mapa con las estaciones saludables. Aquí está el mapita de referencia que te dice zona de acampe, bosque de caldenes, bueno, estacionamiento, baños y duchas, lago artificial, parrilla, juego de niños, escenario, cancha de bochas, área de deportes, bueno, y esto, y zona de acampe. Así que nosotros estamos en la zona de acampe, Colonia Santa María, Comisión de Fomento. Y acá algunos consejos sobre el precalentamiento, introducción al circuito fitness y pulsaciones. Ahora que leí Comisión de Fomento, no sé si dije en la introducción, no sé si dije Sociedad de Fomento en vez de Comisión de Fomento. Se dividen los departamentos en municipios y comisiones de fomento, no sociedad de fomento, ahí está. Ahora está hecha la corrección. Y si lo dije bien, bueno, se los digo de vuelta. Y acá hay un senderito que arranca con distintas estaciones. Acá tenemos extensor de brazos y rotación. Acá tenemos otra estación, barras paralelas. Así que hay un senderito marcado. Y a la mañana yo me vengo caminando y hago este paseo. Hago este paseo, tranquilito. Y voy frenando en cada estación y hago algún movimiento. Más que nada son movimientos para despertarme, de precalentamiento, algunos ejercicios, unos abdominales, pero no es entrenamiento, es para despertarme. Y acá Pumba se pinchó, claramente. Miren esa patita. ¿Qué pasó en esa patita? Espera, que te ayudo. Pará. Ah, que está el problema. Ahí está. A ver ahora. A ver, Pumbillo, ya está. Camina. Te sigue doliendo. Pará.
Estás todo mojado, mi amigo. Y lo espectacular, entre tantas cosas, de este parque municipal es que estás en el campo, directamente estás ahí. Miren lo que es esta vista. Parte del atardecer es exactamente ahí. Es el parque bien armado, prolijo, limpio, ordenado. Y tenés el campo acá. O sea, mejor que esto, difícil. Difícil que consiga un lugar mejor que este, ¿eh? Una maravilla. Y hay que decir que la mayoría de los habitantes de Colonia Santa María son alemanes del Volga, son descendientes de alemanes del Volga. Cuando llegaron allá en alrededor de 1917, hace 100 años más o menos que llegaron, y se instalaron principalmente en Entre Ríos. De hecho, tengo un video sobre alemanes, descendientes de alemanes del Volga, colonias, aldeas. En Entre Ríos son aldeas, ahí está. Aldeas de alemanes del Volga, de descendientes de alemanes del Volga. En Entre Ríos, que está entre Paraná, la ciudad de Diamante y la ciudad de Crespo. Así que entre esas tres ciudades, ahí se encuentran las aldeas, y hay un video que es específicamente aldeas alemanas en Entre Ríos, y ahí lo van a buscar y lo van a ver. También fueron a provincia de Buenos Aires, cerca de la de Coronel Suárez, que de hecho ahí en Coronel Suárez también hay una colonia Santa María. Si no me equivoco, hay una colonia Santa María en Coronel Suárez. Y bueno, y también llegaron a La Pampa y se instalaron en distintas localidades. Una de esas es Colonia Santa María, donde estamos en este momento, y les sigo mostrando este parque. Porque hay parrillas, miren la prolijidad, ¿no? Todas con sus mesas, sus bancos, y la parrilla impecable. Ahí va, mirá. Impecable, Tenés la canillita. Tenés el tacho de basura. Tenés los árboles para que te tape un poco el sol. En verano, sobre todo, ahora está espectacular. Y bueno, estás. Miren lo que es esto. De los lugares más lindos de los que estuve, no exagero, es un lugar espectacular. Y acá hay otra parrillita también, el mismo en este sector de parrillas. Ahí tenemos una parrilla y acá tenemos otra. ¿Para qué van a poner más parrillas? Tampoco hay tanta gente, ¿no? Entonces, dos parrillas con amplias mesas, y si hay más gente se comparte, acá se comparte. Está bueno todo acá, está bien pensado. Miren todo este espacio de mesada. Lindo espacio. Y lo mismo, canillita, tacho de basura, mesa amplia, grande, y árbol para darte sombra. Lucecita para la noche. ¿Qué más? ¿Qué más? Está todo bien pensado. Y todo este sector es el de acampe. Según el mapita que vimos, este sector es el de acampe. Así que acá se puede quedar la gente. Yo estaciono allá. Es más acampe con carpa, pero bueno, también está permitido ahí, motorhome, lo mismo. Y acá hay unos dormis, unos espacios de hospedaje, son dos. Y acá tenemos la canchita de bochas, con poco uso, porque no... Me gustan las bochas, Si saben de algún torneito de bochas, estoy para sumarme, ahí. ¡Tac! Soy bueno, ya sé que soy bueno. Así que... comodidad plena. Miren lo que es mi vista. Bien, y llegó el momento de salir a caminar por el pueblo.
Este es el polideportivo. Mira qué lindo. ¿Se llega a ver? Y el camping y el parque municipal está ahí, al lado. Y nosotros estamos a dos cuadras de la avenida principal, que es la avenida de ingreso al pueblo, que es un bulevar, y ahí es donde es el centro del pueblo. Y acá tenemos el Club Pampero, que Pampero también se llamaba el Club de Huatraché, no sé si será el mismo o es otro. Ahí está, Club Social y Deportivo El Pampero. Y acá está el complejo municipal. Mira, esto es una cancha de fútbol tenis para mí, ¿eh? Y allá está la pileta. Ahí está, parrilla, pileta, cancha de pádel, sanitarios, duchas. Viernes, sábado, domingo y feriado, ingreso al predio, 500 pesos. Esto es actual, ¿eh? 500 pesos, más 12 años. Colegio secundario, Sur Pampiano. Acá tenemos la enfermería y la calle principal Don Bosco. Ahí está, Centro de Salud María Holman. Acá tenemos el famoso Zoom, Salón de Usos Múltiples. Acá tenemos el destacamento policial y las veredas integradas a las casas. Mirá qué prolija esta casa, ¿eh? Y esta sería como la entrada principal del pueblo. Allá hay una estación de servicio y más para allá está la ruta. Y cuando uno llega, lee el primer cartelito, bueno, Avenida Don Bosco. Y este que quedó más antiguo, pero interesante, pues dice feliz estadía y después seguramente feliz estadía en alemán. Ahí están las dos banderitas, Argentina y Alemania, así que ya la bienvenida es en bilingüe. Mira qué lindo que está el bulevar, hermoso, muy prolijo. Y acá los perritos también duermen siesta, Es el horario, es el horario. Y acá tenemos otra escultura, la escuela de ayer y de hoy es y será el mudo testigo de los que pasaron por sus aulas. Ex directores, ex docentes, ex alumnos, la comisión de fomento se adhiere a tan grato acontecer. Día primaveral, Buen calorcito. Y acá cambia, la misma avenida, el mismo bulevar de ingreso. Hasta acá es avenida Don Bosco, pero a partir de acá ya se llama avenida San Martín. Bueno, vamos a volver por Don Bosco. Vamos a seguir por Don Bosco. Y acá tenemos la capilla. Capilla de la Inmaculada. Bueno, tiene sus años, Y acá llegamos a esta plaza. Plaza Plazoleta. Y allá está la comisión de fomento, que sería como el municipio, como dijimos al principio. Ahí está. Comisión de Fomento de Colonia Santa María. Y allá el Juzgado de Paz, Registro Civil. Acá tenemos un cajero, un Banco de la Pampa, un cajero automático. Ventanas bajas de los autos, claro. Y acá en el mercado Don Tito con los surtidores para que te saques la foto. Mirá, de época. ¿Esta pesa 100 gramos menos? No la puedo acomodar. ¿Vos te reís? No sé por qué, no sé. Pero una gana tarde. Bueno, ahora queda todo filmado, ¿eh? Ojo con lo que dicen ahora. Y toda la vida acá en la colonia. Toda la vida. ¿Y antes había más gente? Sí, quizás había más gente. Se empezó a ir la gente. Sí, por falta de trabajo. Sí, no. Más que nada del campo. Del campo, claro. Sí. Y ahora. Ahora como que se están quedando chicos o vienen más que más. Me parece que hay un poco más. Ahora que hace 10 años. Y antes me decían que habían dos escuelas. Una de alemanes. Sí. Pero bueno, eso no lo viví. Ah, eso fue antes. No, eso fue antes. Muy antiguo. Sí, sí, sí. Y eso tiene que ver en la época de Perón.
Claro, tiene que haber sido en 1955. Sí, por ahí atrás. Fue cuando se cerró. Se prohibió. Y ahí se enseñaba alemán. Se enseñaba alemán. Había doble escolaridad. Los chicos tenían que ir a las dos escuelas. Una cosa parecida a lo que pasa con los chicos en Rivera, por ejemplo, con los descendientes de judíos. También, los chicos tienen doble escolaridad. En la época mía, por ejemplo, los chicos del campo que tenían acá, por ejemplo, a la escuela de 6 años y no sabían hablar en castellano. Hablaban todo en alemán. Así que los primeros años los perdían, porque hasta que aprendían a hablar en castellano. Y el alemán lo aprendían de sus viejos. Claro, porque como los viejos por ahí, no, los padres no sabían hablar en castellano, entonces estaban obligados. ¿Y acá se juntan a tomar mate todos los días? Sí, casi todos los días. Conversar, sacarle el cuero a alguno. O por eso con viajante también toma mate. No hay más bares acá. Eso iba a preguntar, ¿no hay...? No, antes había 6-7 bares. Copa y Juego Naipe y ahora eso... No queda ninguno. Yo me acuerdo cuando yo tenía que ponerle... 40 años, ¿sí? Y ya habían bares. El único lugar de reunión es este. Es este. Pegado ahí, que la voltearon, estaba la escuela alemana. Ah, acá. Pegado acá o una casa aparte. Todas las colonias de alemanes del Volga eran en una avenida con las casas enfrentadas. Como estaban, venían muy apaleados de allá de Rusia, muy corridos, correteado, sí. Se ubicaban de esa manera para poder verse y de algún modo protegerse también, ¿viste? Y con los patios con fondos largos, donde tenían sus caballos y alguna vaquita lechera, ¿viste? Y después de ahí agarraban caballo y se iban a sus campos, que compraron 10.000 hectáreas acá, se las repartieron, parecido a los menonitas. Sí. Una cosa parecida a los menonitas. Bueno, y ese es el pueblo. El del pampero. Ese es el pampero y ahí es donde se hacen los bailes famosos. Ah. El pueblo se hace acá. Y el único club es este entonces, este el pampero. Es el único club. Bien. Y acá la gente deja igual las bicicletas. Sí, ¿sabes? Sí. Yo duermo con las puertas abiertas. Yo no le echo llave. Y mismo las sillas o sillones en la vereda. Las llaves en la camioneta, dejarlas. Normal. Esta es una casa, dicen que fue una de las primeras. Las paredes, el grosor de las paredes. Está todo asentado en barro. Calculo que es ladrillo asentado en barro. Pero esto es una casa típica. Bueno, es momento, llegó la hora dorada, así se llama. Fa, justo, me viene con el matecito, justo, vamos a ponernos, acá estamos bien. Vení, Timón. Buen día. Lindo día hoy. A ver. Gran solcito. Y estoy así nomás. Con un busito. Deben hacer unos 15 grados. Y los tipos en esta. Conversando. ¿Qué hacen, perrines?
¿En qué andan? Perrines. La calma de este lugar, ¿no? Se escuchan los gallos, pájaros. Estoy muy bien, ¿eh? Estoy realmente bien. No sé si es porque son muy cómodos estos asientos, si el clima, si el mate, que también está muy bueno, o si la vida misma me hace estar bien. Pero gran momento este. Creo que es el mate. Está muy bueno el mate. Es eso. Tienen que decir nombre. Obvio. ¿Qué vas a hacer de grande? Trabajar en el campo. Francisco, quiero ser futbolista. ¿De qué jugás? De 9. Bueno. ¡Ah! Yo también quiero decir de qué juego. ¿De qué jugás? De 6 juego, ¿no? No, vos jugás. No. Como venga, vino. Ah. ¿De cualquiera? Sí. ¿Jugás bien? Vamos a ver. Francisco. ¿Y qué vas a hacer de grande? No tengo video, pero acá vaya al campo. Campo, bien. Y hasta acá llegó el video de Colonia Santa María, un lugar espectacular, espectacular. Aparte, mis días acá fueron acompañados por el sol, el cielo despejado, un poco de viento, pero muy lindo pueblo, muy linda localidad. La ruta por La Pampa sigue, hay que seguir viaje, hay que moverse. Por más lindos que sean los lugares como este, la ruta siempre sigue. Gracias por ver el video hasta el final, suscríbanse al canal y nos vemos en la próxima estación. La ruta sigue, chau.